Es una luz para el jardín. Estamos en el dólar, vinimos por unos taquis, pero estamos viendo qué hay para el jardín. Todo está bien bonito. Esta cuesta $3. $2. Vinimos a buscar servilletas, cloro, pero no encontramos. Qué bonita esta, es de $1. Ella todo quiere que le compre, pero no quiere dar su cara. Evelyn. No quiere dar su cara, nomás quiere que le compre, que le compre. $10. $1. Oh, es una noria. Está bonita. $1. Yo creo que son para hacer una aldea, ¿no? Hacer algo bonito. Ya llegamos del dólar. Compré esta lamparita para ponerla aquí. Como ven, puse esta tortuguita. La puse de adorno porque en realidad es uno de los animalitos que no me gustan. No sé por qué, pero desde que estaba yo chiquita no me han gustado nunca las tortugas. Y está bien duro. Creo que ya entró. Miren, así es como se mira. Esa carretita la hizo mi esposo hace algunos días. Ya tiene un ratito. Este welcome también lo hizo él. Le gusta hacer muchas cosas de madera. Esta la hice yo también. Aquí se está desbaratando un poquito. Yo la quise hacer para distracción y pensar de que me iba a salir más barato, y sí. Así es como está la cocina. Nos tuvimos que ir de carrerita porque nos hablaron que teníamos que recoger unos paquetes de la escuela de mi niño. Entonces quedó la cocina patas para arriba, pero manos a la obra. Tenemos que limpiar la cocina rápido porque ganarle a los niños y a que llegue Roberto, porque luego van a llegar y van a volver a pedir que comer. Solo tenemos que hacerlo más rápido que se pueda. Aunque quiera evitarlo, tenemos que ensuciar la mayoría de trastes porque los niños quieren usan otro y ensucian todos los trastes. Tratarlo más rápido. Mis niños son de los que comen y como a la hora vuelven a pedir, quieren un snack o quieren algo, pero ellos todo el tiempo quieren como estar comiendo. Por eso necesitamos que todo sea rápido. El ver ir al dólar quita tiempo, el ver ir a la tarea quita tiempo. Pero son cosas que tenemos que hacer, aunque no los queramos. Compré esta plantita en el dólar para ponerla aquí en el centro de la mesa. El adorno que tenía ya no me gustó, lo tuve que sacar. Pero creo que esta se ve bonita. Así es como quedó la cocina, limpia, ordenada y lista para la siguiente ronda.
Yo creo que le quiero poner algo más que la acompañe. Se ve muy solita, pero también creo que se ve bonita. Así es como se la pasa a ella. Los taquis son sus favoritos. Y viendo sus videos en su teléfono. Hola, y seguimos con la limpieza de la cocina. Nos pasamos al cuarto de los niños porque es un desastre total. Así es como tienen ellos todo el regadero. No saben ni qué. Mi esposo les acaba de hacer este respaldo. Vamos a ponerlo a ver qué tal queda. Todo esto es lo que salió debajo de las camas y ellos juran que nunca meten comida en los cuartos. ¿Verdad, Ángel? ¿Nunca comes en el cuarto? ¿Mm? Terminado. Así es como quedaron. Ya, se ve mejor. Para su ropa sucia, aquí le puse los juguetes a Sebastián. De este lado puse sus zapatos de Sebastián y el closet, todo ordenado. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse y denle like.